El Eco Multimedios presenta... Historias y opiniones. Un ciclo de entrevistas con la conducción de Rogelio Adrián Rotonda. Nuestra invitada de hoy, Victoria Zorraquín ¿Cómo estás, Victoria? Pero muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, muchísimas <laughs> gracias por haber aceptado la invitación. Eh, esto arranca preguntando... ¿Cómo nació todo? ¿Dónde nació Victoria Sorraquín? Bueno, en realidad en el barrio de Belgrano, soy de Belgrano, es Buenos Aires, en capital, y viví 25 años ahí, pero ya hace 28 que vivo en Tandil. No te adelantes. <risa> <risa> eh, eh, siempre barrio de Belgrano. Siempre barrio de Belgrano. ¿Y estudiaste? Eh, iba a un colegio de monjas en Vicente López y después hice distintas carreras. Primero estudié en la UVA y me recibí de técnica en floricultura y jardinería una carrera que había adentro de la carrera de agronomía uh -huh. pero bueno me gustaba mucho el campo el aire libre las flores y bueno primero rumbí para ese lado y después me di cuenta que en realidad me interesaba mucho la educación enseñaba la típica viste enseñaba catequesis enseñaba guitarra pero eso cuándo? mientras estudiaba mientras cursaba el secundario en el secundario era buena alumna no, Victoria. no muy buena alumna académicamente, siempre me llevaba uno o dos, pero porque me costaba, por ahí me costaban las matemáticas. ¿Te costaba o no estudiabas? No, 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 siempre fui aplicada, por eso los peleo a mis hijos, siempre fui aplicada y esforzada. Y... Pero bueno, viste, cuando hay cosas que por ahí me costaba entender, las químicas, matemáticas, uh -huh. me, me costaban, así que alguna vez me las llevé. Pero me destacaba en todo lo social, era líder, me buscaban como líder positiva. En el colegio había colores y yo era líder de uno de los colores y después fui capitana general de todo el colegio en el último año. ¡Qué bueno! O sea, de timidez, sí. no la cero timidez. No, sí, cero Nunca fuiste tímida. Nunca fui tímida. No, fuiste, no, pero... <laughs> si se permite el término, revoltosa? Revoltosa. Me retaban en el colegio este típico colegio de monjas, de chicas, entonces por ahí venían las monjas y me respetaban y decía Sorraquín, esto no es un colegio de varones, se puede comportar como una niña, por favor. Esa esas, con esas, personalidad eh, se nace o uno la va forjando? No soy igual a ninguno de mis cuatro, de mis cuatro hermanos, pero bueno, tengo un poquito de mis padres, mi, mi padre era muy inquieto, muy muy inquieto. Y mi madre, que vive, que te conté, que tiene 84, hoy está cumpliendo años, es también muy inquieta. ¿no? Así que eh, sí, tengo una mezcla de esas dos cosas. Creo que sí, mucho es heredado y mucho se fue dando. Yo agradezco muchísimo mi experiencia escolar. Tuve una gran oportunidad y siempre pensé que la oportunidad que yo había tenido, ¿cómo, ¿por qué tenías que ir a ese colegio para recibir esa oportunidad? Yo digo, cualquier chico, no importa en dónde nazca. La escuela le tiene que ayudar a cumplir sus sueños. Seguro que sí. Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque tenés un sobrenombre. ¿Lo podemos <laughs> sí. decir? Sí. ¿Por qué Tolo? Bueno, distintas versiones de a por ver, qué. A ver, este, la oficial es que tenía de chiquito un muñequito que me habían regalado que se llamaba Bitolo. Viste esos muñequitos que venían como con nombre y yo hinchaba todo el día con ese muñequito y un primo mío típico en vacaciones, que vacacionabas con los primos, este como yo hinchaba todo el día que arrastraba ese muñequito, este, me empezó a decir Vitolo a mí por el muñequito. Esa es la historia oficial. Ajá. Pero mi padre decía, que en realidad me decían Tolo por Atolondrada. <laughs> Muy buena. Así que... Puede ser, ¿no? Puede ser. <laughs> eh, Victoria, para no decirte Tolo, eh, ¿cómo aparece Tandil en tu vida? Bueno, me puse de novia con mi actual marido, Martín Pereira, hola. Y perdón, ¿dónde estaba Martín? Había estudiado agronomía y ya trabajaba en Tandil, trabajaba acá en un par de producciones y iba a Buenos Aires, y bueno, así era como nos veíamos. Y bueno, ya cuando nos pusimos de novia, yo le dije, yo no estoy, o sea, yo me quería, yo quería vivir con él, no estaba dispuesta a hacer el, viste, vivir en una ciudad y que el marido, una cosa es una noche, dos noches, pero... Sus padres habían hecho ese modelo de la mujer en la ciudad y el padre en el campo y ir los fines de semana. Y yo dije, yo no quiero ese modelo, así que quiero vivir. Y, y enseguida empezamos a venir a Tandil ya de novio, los fines de semana, y a buscar un lugar y, y así fue. No, Martín, no sabía lo que iba a ser Tandil, la verdad es que no sabía. Martín es de Tandil. No nació en Tandil, pero él siempre tuvieron un pedazo de campo acá y... Pasaron, digamos que mitad del año, siempre acá. Uh -huh. eh, y hoy casi que sos una tandilense más. Yo me considero, pues te digo, 27 años, 28 años en Tandil, 25 en Buenos Aires. No te voy a preguntar si alguna vez te arrepentiste de casarte con Martín, pero sí te voy a preguntar, <laughs> ¿alguna vez te arrepentiste de haberte venido a Tandil? No, no, no me arrepiento, jamás. Y me doy cuenta que soy, soy una embajadora, me siento una embajadora de Tandil y Qué la lindo. gente me reconoce como como embajadora de Tandil. Yo vibro por por Tandil, por el crecimiento de Tandil, por el desarrollo, por por todo, ¿no? O sea, lo veo a Del Potro. O sea, el otro día en la plaza yo fui primera. Qué lindo, con qué mis lindo. hijos. Pero porque además siento, me encanta lo que él representa, lo que él dice, y, y todos nosotros, ¿no? Todo el pueblo ahí, mezclados, no importaba quién, bueno. este, alentándolo. Bueno. Era una experiencia. Y yo te digo que cuando uno anda por distintos lugares de la Argentina, ahí valorás más Tandil. Porque es un microclima. Yo sé que hay gente que, o sea, no es que todo el mundo en Tandil lo pasa bien. Todavía tenemos desigualdades y gente que hace falta que ...que viva mejor. Pero en líneas generales somos, somos una ciudad inclusiva. Eh, yo voy mucho a Mar del Plata y sufro un montón. En Mar del Plata viendo, vos ves, entras por esos barrios donde realmente, viste, vos decís cuánto le falta. Y acá eh, creo que es poca, hay pocas diferencias. Por supuesto que hay diferencias, pero me parece que hay muchas más oportunidades de vivir bien para mucha gente. Y viste qué lindo, eh, qué linda respuesta se encuentra cuando uno habla de Tandil en cualquier otro lugar. No, no, por eso, o sea, es una marca. Sí, totalmente. Es una marca. Viste que los Tandilenses se ríen de lo del lugar soñado, por ahí se ríen, pero yo no me río. Es verdad. O sea, de verdad que vos decís que vivís en Tandil y te miran bien y yo le hago honor. O sea, la verdad y te, y te digo más, eh, cuando paso dos semanas que no estoy por por distintas razones y vuelvo, ya ves cambios. Increíble, es cierto. Así es como surgen comercios, cambian carteles, eh, viste. Es como una ciudad en ebullición. Es así. Bueno, volvemos un poquito atrás en el tiempo. Me decías, estudiaste, eh, este, bueno, escuela, en, en colegio, mejor dicho, en Belgrano. No, en Vicente, Vicente López. López. Vivías en Belgrano, después te fuiste a en la UCA, estudiaste, me decías. Primero en la UCA, después en la UCA. Ajá. Me tengo los dos títulos. Bien. ¿y de qué te recibiste? De licenciada en ciencia de la educación. Y ya te, eh, viniste a Tandil recibida. Sí, eh, te diría que me casé en mayo... Y como que te diga que fui a recibir el título en octubre, noviembre de ese año. Ajá. Uh -huh. este, pero e sí. ¿Empezaste a trabajar acá? Empecé a trabajar acá, hice el típico circuito que hacen todos los docentes del listado, de intentar trabajar en distintas instituciones educativas. Y después, enseguida fundé Joauli este instituto de inglés, que ya también tiene, cumple 25 años este año. Y... Casi casi que de profesión te podrías poner fundadora. <laughs> sí, qué horror. Sí. Bueno, eso fue también gracias a la colaboración de un montón de gente. No fue que lo hice sola, ni mucho menos. ¿Y vos tenés eh, cuántos chicos? Cinco. Eh, ¿Y pudiste hacer todo lo que hiciste con cinco chicos? <laughs> sí, Preguntémosles a ellos qué claro, opinan. Eso ¿no? digo, eh, ¿han notado la ausencia de la madre? así eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que ha sido todo? Oh, no sé, la ausencia me, me parece que no. Los llevé a todos lados conmigo. O sea, siempre bebito, un bebito que dabas de amamantar, lo llevaba en el auto, lo llevaba en el Moisés, lo llevaba al colegio, lo llevaba al instituto. Este, los, tuve, los tuve cerca, siempre muy cerca. Siempre un poco alternando trabajo en casa, trabajo en las instituciones. ¿no? No, nunca hice horario de 8 a 5 seguidos sin volver a mi casa, digamos. Uh -huh. Quizás eso es... Algo que me permitió, creo que estar cerca de ellos. Igual estoy segura que tienen quejas sobre mí. Seguro. Y cuando nos sentamos en una mesa dicen sus quejas. ¿no? Claro, y eh, la respuesta va a ser que no, pero Martín, eh, ¿se quejaba? Sí, se quejaba. <laughs> ah, bueno. No, no puedo negarlo. Un poco se quejaba y otro poco, eh, o sea, es muy, es muy buena persona. Siempre apreció que, que yo trabajara. Y bueno, y la verdad es que debemos decir, la verdad es que para eso es este programa. Eh, soy tan inquieta que los tiempos en los que no trabajé, él también, ¿viste? Después de un bebé, que te tomás más licencia, que estás más tranquilo, qué sé yo, a veces me ha pasado en la vida que él me dijera, ¿cuándo vas a volver a trabajar? Porque me pongo hincha. O sea, necesito canalizar claro. energía. ¿Viste? Cuando. Te... Che, esa pared está manchada y él me miraba fijo y me decía, no, no. <laughs> <laughs> Cambiar de tema, no, a hacer, a hacer, otra cosa. A hacer otra cosa. Mirá sí. vos, mira vos. Y hoy me, me acompaña mucho. Sí. Eh, porque tenés que viajar. Porque tengo que viajar, él se, se ríe, y dice que me hace de fer, la verdad es que me hace bastante. De Ahora chofer. que estamos hablando de tu marido y, y en la, con la confianza que tenemos, te voy a hacer una pregunta que seguramente otro quizás no te la haría. Eh, los futbolistas generalmente se casan con las hijas de ex no siempre, pero con hijas de ex futbolistas, los actores con actrices. Y, y por ahí dicen, mira vos, esto es siempre. Y la gente que tiene doble apellido por ahí se casa con los de doble apellido también. <laughs> eh, ¿Cuál es el, eh, el apellido paterno? Mío. Sí. Sorraquín. ¿Qué más? Eh, no, te, no. Mi, mi abuela eh. era Nugués. Ajá. Tucumana. Eh, eh, ¿Materno? Vigil. Mi abuelo y mi abuela Buxton, un apellido Bien. inglés. tu marido? Pereira Iraola. Mira vos, con todos esos apellidos de estirpe, eh, vos podrías estar eh, paseando por Europa, el 5 este, o'clock, el, el, el té en Londres, y estás en el llano trabajando. Admirable. Sí, o oh, no, no sé si admirable, creo. Sí, claro, que... sí. Vos sabés que sí. <laughs> Yo siento una gran vocación y una gran responsabilidad. Eso te juro, me lo inculcaron en mi casa. Y yo se los inculco a mis hijos. Cuando tuviste muchas oportunidades, tenés mucho para dar. No te podés quedar quieto eh, pensando que lo haga otro. Y, y no hay más que ver nuestro país, ¿no? Yo te digo que siempre que traigo a alguien de visita a Tandil, eh, voy a los lugares obligados. Y, por supuesto, que a la plaza del centro y muestro a la municipalidad, la iglesia, el banco hipotecario. Y siempre digo, mirá, mirá lo que era la Argentina. ¿Y quiénes hicieron eso? O sea... Pioneros, gente que se jugó, que dijo acá hay posibilidades y después hubo unos años de como que eso se puso para abajo, no que los argentinos nos metimos para adentro. Yo también, yo te digo que buscando en mis raíces, mi bisabuelo me preguntaba, mi bisabuelo por el lado de mi abuela paterna Núñez eh, fue gobernador de Tucumán, Ajá. Luis Federico Núñez y yo tengo sus escritos y y realmente, ellos vinieron, eh, sus, sus padres vinieron de Boot, del País Vasco Francés. Era, eh, su, su, su padre era el menor de 12 hermanos y los mandaron desde Europa con una mano atrás y una adelante, la típica, este, a ver si hacían la América, claro. ¿no? Como tantos de nuestros antepasados. Claro. Y bueno, la historia es que él viene a Tucumán, eh, hace, hace dinero, trabajando en la caña y en el comercio, y qué sé yo, y cuando se volvía. Al País Vasco con los fondos que había hecho para volver a su familia, lo roban, lo dejan sin nada, no. y así vuelve a Tucumán y vuelve a empezar. Y bueno, después se convierte en gobernador de Tucumán, pero realmente un gobernador al servicio de la gente. Mira ¡Qué historia! Y, y, pero una historia entre tantas miles, ¿no? Esa es la que yo sé, pero digamos, al servicio de la gente. Y creo que eh, yo siento eso, ¿no? Te digo que. que que no, a veces no me quejo, porque obviamente sí, que a veces seguro. me quejo, pero siento una gran responsabilidad y siento que, que, que me quema la vida por. Vamos me vamos echando, Tolo. Eh, ¿Un chico rico tiene las mismas, o mejor dicho, un chico humilde tiene las mismas posibilidades de educarse que un chico rico? Sí, por En su... la Argentina sí. no, hoy no tiene las mismas oportunidades, tiene las mismas posibilidades, ¿no? Eh, si te dieron bien de comer. O sea, hay un punto clave y para eso es tan importante el trabajo que hace Conin. ¿no? Si te dieron bien de comer de bebito, tuviste proteínas, un, una casa donde te quisieron, donde hubo amor, tenés las todos tenemos las mismas posibilidades. Todo se suple. Ahora, sí, te dieron de comer, te dieron amor, pero resulta que no puedes ir a la escuela, no te pueden enseñar, no puedes tener tecnología, no puedes tener conectividad. Y ahí empezás a perder en relación a otros, ¿no? Creo que ese, ese es el gran desafío, que todos partan de la misma meta, que para eso están, lo está lo que hace CONIN y lo que está intentando hacer los gobiernos nacionales, provinciales, municipales con todo lo que es primera infancia, y a partir de ahí, bueno, una gran escuela que dé oportunidades, ¿no? Eh, vamos y, vamos y venimos con las preguntas que te voy haciendo, te voy paseando un poquito sí, sí, si, sí. Me, si me permitís. Eh, Viste que, que dicen eh, que el pez por la, la bo boca por la boca muere. Bueno, y también dicen que pobre de aquel que no se contradiga una vez al día. Vos decir que eh, seguís, <laughs> se, seguís algunas de las entrevistas y yo también te he seguido en algunas de, tu, de tus charlas, y has dicho que el, el, la política y la educación no se llevan muy bien porque la política necesita mucho tiempo y la educación, eh, perdón, la educación. Eh, necesita mucho tiempo y la política eh, en la política los tiempos son muy apremiantes. Y ahora estás en la política. Está ah. bueno eso. Sí, está bueno, está bueno, está bueno. Yo, yo siento que estando en esta función uno tiene que hacer las dos cosas. Te digo que un, pa, mucha parte de mi día está dedicada a que mis autoridades entiendan el valor de lo que hago, porque yo estoy convencida que ellos son los que tienen, los primeros que tienen que entender. O sea, mis autoridades que yo una vez cada mes y medio tienen una reunión con el presidente. Si yo los convenzo del de valor que tiene trabajar por las escuelas agrarias, trabajar por las escuelas rurales, que verdaderamente tengan lo que necesitamos tener, que se vinculen bien con la producción, que tengan buena conectividad, que tengan buenos caminos, y tenemos más oportunidad de que ese mensaje sea escuchado, ¿no? Porque, bueno, al presidente, ¿qué le llegarán 10.000 mensajes por día. Bueno, ¿cuál, cuál vale más? Yo estoy tan convencida que la escuela es el primer eslabón de, esta, de, de la economía regional. ¿no? no podemos pensar en producción y, y en ser el supermercado del mundo olvidando a la escuela. O sea, vos necesitas que todos esos temas estén en la escuela, que los docentes vibren por eso. Yo creo que hemos sufrido en Argentina como un divorcio entre educación y mundo productivo. Tanto que a los docentes hasta les parece mal hablar, ¿no? lo digo exageradamente, ¿no? pero muchas veces les parece que, que el mundo productivo es menos o es contaminante. No, no, lo académico está primero. Y no, es, no es así, ¿no? no se hace un país así. O sea, necesitamos que, que el trabajo esté valorado, valorizado, calificado, y eso empieza en la escuela. Vos, vos no podés pretender que un chico egrese del colegio secundario, que en la Argentina es obligatorio y que después consiga trabajo pero que sin, sin tener ninguna herramienta y que entonces en el trabajo lo tengan que capacitar. Imagínate, si las empresas pueden empezar a recibir chicos calificados, listo. Después le, les pueden permitir crecimiento, pero ya lo reciben con las habilidades que la empresa necesita. Totalmente. Eh, una pregunta que se me ocurre por ahí es irrelevante, pero eh, ¿los maestros deberían trabajar en un solo lugar o, o un poco en cada escuela? No, sería muy bueno que trabajara en un solo lugar. Estoy segura que los maestros que nos escuchen van a decir, nos cambiaría la vida. Y sí, el profesor Taxi es, es lo que más mina eh, este, este, esta posibilidad de que la educación mejore, porque creo que esas son, son reformas importantes, creo que, que... Pero bueno, nada se puede hacer solo, ¿no? Es sentarse, mesas, con los gremios con los distintos actores de, cada, de, ¿no? de la cadena educativa y irnos convenciendo que, que el alumno tiene que estar en el centro. No, no puede ser que el sistema educativo esté por para los docentes, está para los alumnos. Y te hago otra. ¿El, el maestro sigue siendo el héroe del chico o ahora el héroe es el internet, wifi? El... Sí, es difícil. Ah, hubo El año pasado se publicó una investigación. Donde preguntaban cuál era el héroe del ciudadano, y el docente estaba en el tercer o cuarto lugar, no estaba tan lejos. Pero eh, le cuesta mucho al docente, es que trata de competir con ese lugar. Ya la clase que un docente da al lado de un pizarrón es muy aburrida. O sea, supongo que vos, el formato que tenés acá, esta entrevista que sí. me estás haciendo, son formatos cortos, la gente no tiene atención Totalmente. para 45 minutos de escuchar la misma cosa. El formato revista, ¿no? el formato de, de, de programa de, de televisión, de multimedio, de ir y venir, la escuela se tiene que parecer a eso. Mira, justo hoy estuve trabajando por, por Skype con, un, con alguien de, del Ministerio de Educación de Misiones, que ellos están trayendo el modelo que se llama de Flip Back Classroom, que es la clase invertida, donde los chicos vienen a trabajar al aula con el maestro y en cambio en casa a través de videos y de, de hacen, el, hacen trabajo en casa y después vienen a compartirlo al aula. Al revés de lo que hacemos nosotros, que tratábamos de que nos escuchen durante 45 minutos, le damos deberes para reforzar lo que hicieron. Sí. Los alentamos a que en casa, vía tableta, internet, viendo videos, conectándose con ideas, trabajen y luego vengan a clase. Para eso hay que obviamente no es un minuto, estoy segura que si hay maestros escuchando nada no a decir, "Ay, pero Victoria, eso es imposible." Bueno, hay que hacer toda una capacitación de maestros, de alumnos, de familia. Y bueno, en Misiones lo están poniendo Pero todo ese tiempo es extra, digamos, al margen de lo que va el chico del tiempo que va el chico al colegio. El tiempo que va el chico al colegio es de trabajo, de trabajo de intercambio de, de... ¿Vos crees que el chico lo va a hacer gustoso eso? Yo creo que mucho más que lo que pasa hoy. Sí. Hoy o sea, el abandono que tenemos en la escuela secundaria, que es casi del 60%, es porque la gente. Escuela... ¿Cómo? ¿Del 60%? 60% de los chicos en Argentina abandonan la escuela secundaria. no creía que era tan alto el porcentaje, sí, sinceramente. Sí, es altísimo. Creí que estábamos en el 40, mira, al revés tenía la cifra. ¿60-40? No. ¿60, no, 40? no, no. Es casi del 60. Lo que sí sé que además hay muchos chicos que, que, como que, que están en sobreedad en el colegio, ¿no? Sobreedad, sí. O sea, es como que primero empieza por repetición sobreedad y después abandono. Terminan, gracias a... Hay programas como el programa Fines, hay programas muy buenos que lo vuelven a traer, pero de la escuela formal se nos van, ¿no? O sea, eh, es los números en algunas provincias es son dramáticos. Eh, vamos a, a otro tema, pero todo relacionado. Fundaste Edúchere o sí, Edúcere. Edúchere, muy bien. Eh, ¿En qué año fue eso? <laughs> en el 98. Bien. ¿Y podrías resumir qué es lo mejor que ha hecho Edúchere en, este, en estos años? Bueno, por de pronto poner en el tapete esta necesidad de la formación docente, ¿no? Creo que ya nadie discute. Pusimos ese tema en agenda junto con otros, ¿no? esta necesidad de la formación docente continua y de que la sociedad se dé cuenta que hay que apoyar a los docentes para que reciban la mejor formación y que esa formación tiene que ser en la escuela, con todos los docentes, creo que es un muy buen camino. ¿Qué deportes has practicado? Bueno en el colegio cuando me preguntabas, sí. eh, corría carrera de larga distancia, ahora me copé viendo eso en los Juegos Olímpicos, ah. eh, siempre esfuerzo. No, no sé no. por qué te pregunto? Porque vos sos, te noto fana de, de los equipos. Sí, soy fan de los equipos. Ah, ¿sí, no? Sí, totalmente. Gusta? Claro, es, es la manera. El, el hombre llega en equipo, no individualmente. Y, sí, sí, totalmente. Después, bueno, jugué al hockey en el colegio y cuando terminé jugaba en la Sociedad Alemana de Gimnasia. Nunca fui buena, ¿eh? Pero, pero jugaba y entrenaba y seguí jugando hasta como los 22 años... Y bueno, y después hago otra. Juego muy mal al golf, ah. soy esquiadora, esquí de nieve, y, y bueno, y ahora corro camino. No, te preguntaba porque Ciata. te, te hacía más de juego de equipo, sí. porque te gusta eh, encarar la vida en, en equipo. Ahora te apartaste, no te apartaste, pero en, en, no, no estás en Educhere en este momento, ¿no? No estoy en Educhere, ah. pero colaboro. Sí, me me imagino, Educhere claro. va muy bien, me está trabajando muy bien, la verdad ¿Quién que... está de presidente ahora? Laura Bogio. Laura Bogio, exacto. Sí, es maravilloso. La verdad que lo que están haciendo. Eh, estoy además, señoras, señores que están viendo, que están escuchando, <laughs> con Victoria Sorraquín, Mujer del Año 2013. Qué orgullo, ¿no? <laughs> bueno, eso fue gracias al Intendente Lungi, supongo. Este, el Senado de la Provincia da este premio y cada localidad propone a alguien destacado. Y bueno, me propusieron a mí en el 2013. Lo gracioso fue que yo no pude estar y fue Titi, mi amiga, que sé que en breve la vas a entrevistar. Efectivamente. Este, a recibir el premio ahí al Senado de la provincia. ¿Es verdad todo lo que eh, el 30%, creo que lo dijiste hace un tiempo en un diario, si no me equivoco, de Río Negro, que el 30% de los docentes ejerce sin título? Sí, en Argentina sí es que bueno la demanda supera ampliamente a la oferta, entonces un docente que está en depende de las provincias, no quiero cometer el error de decirlo, pero depende de las provincias, con x cantidad de materias rendidas ya pueden ejercer y en muchos casos comienzan a ejercer y ejercen por 10 años sin título, ¿no? Eh, no es fácil volver a detectar eso cuando el sistema está requiriendo docentes permanentemente Sí, es, ese es un problemón entre tantos otros, ¿no? Pero es un, un problema importante. Decime cuál es tu cargo en este momento. Soy directora de Escuelas Agrarias y Rurales, dependiente del Ministerio de Agroindustria de Nación. A nivel nacional. A nivel nacional. O sea que tenés que viajar permanentemente. <laughs> sí, cuando me dicen eso me dan ganas de llorar. Sí, ¿cómo lo hago? Porque si uno dice tengo que viajar permanentemente es como. es angustiante, ¿no? En estos seis meses te digo más o menos lo que lo que vengo haciendo. Estuve, eh, estuve, trabajé bastante. Es como que uno va eligiendo, ¿no? Chubut, San Juan, Santa Fe, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, y ahora vamos en breve a Entre Ríos, Entre Ríos Corrientes, Misiones, y también vamos a hacer algunas acciones en el Noa, Tucumán, Salta. Pero bueno, eh, después, además de ir, por ahí hay gente que viene a verme, o por ejemplo, hoy empecé a trabajar con un proyecto en Santa Cruz y vamos a hacer cosas por teleconferencia. Claro, claro. Un poco, yo, yo también eh, trato de mostrar con, con, con lo que hago que el Estado tiene que, que ser austero. ¿no? Tampoco puedo ser los Rolling Stones viajando de acá para allá eh, a costa del Estado. Eh, no, trato de decir, bueno, a ver. Antes de preparar, o sea, cuanto vos más preparás una ida a una provincia, mejor es el trabajo después. Entonces, por ejemplo, esto en, en Santa Cruz. Hay una escuela agraria en Gobernador Gregores, que es una escuela muy importante. Entonces, con la gente de agricultura familiar, estamos vamos a hacer una serie de encuentros vía teleconferencia, con docentes, con directivos, preparando la tarea, contándoles lo que vos ya viviste en otras, en otras provincias sumarlo para que ellos también vean para dónde lo quieren. Y vos tenés mucho entusiasmo, te gusta, tenés mucha fuerza, eh, querés cambiar un poco todo esto. ¿Y cómo, es, cómo, cómo lo toman los maestros? ¿Se ponen contentos cuando vos decís, por ejemplo, eh, los chicos de primero, segundo y tercer grado se tienen que juntar, los maestros también, eh, este, compartir sus experiencias? A ellos les gusta eso, dicen, no, ¿por qué me cambian lo que vengo haciendo hace años? No, yo, yo siento que hay, hay mucha avidez, o sea, fin, fundamentalmente el punto que nosotros estamos trabajando ahora es vincular educación y producción. Y hay, hay interés. O sea, por ahí al mundo productivo le cuesta más, porque dice, pero yo, claro. vos viste el precio de la leche, yo no llego a fin de mes, vos viste que tengo que pagar el contador, vos viste los impuestos, vos viste que la fruta, la pera, la manzana. Pero cuando vos le decís, mira, para salir de esto, miremos a la escuela, porque si no empezamos en cada lugar a pensar que en la escuela se tienen que formar los recursos humanos que vos vas a necesitar, que la escuela agraria tiene que ser un lugar de innovación, donde te estén probando las variedades de manzana o las variedades de oliva o las formas de riego, para que los productores, para que los pequeños productores vayan y digan, ah, a ver qué me conviene más. Y, y, y la escuela haciendo eso está formando a los alumnos en lo que esa economía regional va a necesitar eh, te digo San Juan porque acabamos de estar, hicimos un trabajo grande hicimos un Escuelagro la semana pasada y está plagado de pequeños productores ¿no? y es un modelo, que a mí me parece fascinante es decir, yo, yo estuve, suponete, participó de Escuelagro el gerente de La Campañola que ahora es de Arcor eh, que es una de, las, de los productores de tomate más, más grandes de la Argentina Ahora, ¿cómo hacen ellos? Ellos les compran tomate a los productores de tomate. Lo mismo que ahora en Balcarce de mañana este, van a estar los de McCain que le compran papa a los productores de papa. Ahora, cada uno de esas compañías le pide a sus productores que certifiquen sus cultivos, que modernicen sus cultivos, que certifique la calidad de la gente con la que trabajan, que certifique socialmente, que sea gente que proteja a su gente, que tenga a su gente que viva bien. O sea, esa cadena de producción... Es una cadena de sueño que nosotros este, tenemos que valorar en Argentina y ese mensaje tiene que llegar a la escuela. Te digo que escucharlo al gerente de ARCOR el viernes diciéndole a los alumnos: Yo los necesito. Yo necesito que ustedes aprendan claro. de el cultivo del cultivo de tomate, las variedades de tomate, la producción de tomate, para que se animen a producir, a inventar modos de hacer salsa de tomate. O sea. Mira, vos detrás de cámara me están haciendo así, eso significa que tenemos que cerrar. A ver, ¿qué capacidad de síntesis tenés, además de la inteligencia que ya se nota que tenés? Eh, la escuela es la misma de hace años. Sí. No cambia, se sigue enseñando lo mismo. El mundo avanza y la escuela no. La escuela tiene este drama que, que, que conserva. O sea, ella es la que conserva la cultura para poder pasarla a la siguiente generación. Es como su misión, es como el lugar donde la cultura se conserva. En ese, en ese conservar la cultura se ha pasado de rosca. No quiere dar ese otro paso. No quiere. Bueno, se anima o no sabe cómo. Le cuesta decir, a ver, ¿cuánto conservo y cuánto hago innovación? ¿Viste cuando aparecen este, las reformas de la Real Academia Española sí. y una palabra como googlear? Se acepta y la gente dice: ¡Qué desastre! ¿Te das cuenta? Googlear. Bueno, es un buen ejemplo para ver lo que debería hacer la escuela, ¿entendés? Tiene que incorporar la palabra Googlear, pero a su vez conservar los escritos de Cervantes y hacerlos valer. Está bueno. ¿eh? Eso es lo que la escuela tiene que hacer. Y la Argentina necesita una escuela, hoy, y yo digo por los próximos 10 años, la Argentina necesita una escuela que se vincule con este fervor productivo que queremos tener. Porque si no, no hay quien quiera seguir ese mundo productivo, que es lo que nos va a dar trabajo, que es lo que nos va a dar dinero, expansión, expansión para las pequeñas localidades, caminos, infraestructura, etc. Qué bueno que estés haciendo esto. La verdad es que te felicito, me encanta. ¿Y estás feliz haciéndolo? Sí, estoy feliz. ¿O, o pensabas que era por ahí más fácil? Tengo mis días, hay días que estoy bien, típico de mujer, ¿no? Ah. Hay días que me desespero porque digo, no, no veo nada, no veo ningún cambio, claro. ¿no? no es tan rápido como vos crees. Y hay días que tengo respuesta de la gente, que tengo demandas que me dicen, dale, sí, es por acá, y ahí me vuelvo a convencer. ¿Y aspirás a algo más en política? No, ya me preguntaron eso, no, no, no me imagino. Este ya esto es quichicientas miles de horas y tengo un familión, o sea que no me imagino con, con un cargo que con el cual no tengas vida. Y la verdad es que los servidores públicos pierden un poco su vida y sí, claro. está bien, es lo que los ciudadanos les pedimos, ¿no? Eh, por eso digo, bueno, un tal... Es lo bueno, que el país precisa, que, la gente, que su gente participe. Claro, pues está bueno que sea un tiempo acotado en donde vos puedas dar el máximo y también formar equipo. Yo también le digo a mis autoridades, mira, no quiero que todo se dependa de mí. Quiero que el día que yo me refríe o me vaya o cambiemos, bueno, que el que venga también sepa lo que tiene que hacer, para lo cual hay que formar equipo adentro también, ¿no? Victoria Sorraquín, en nombre propio te agradezco que hayas aceptado la invitación y en nombre de la sociedad te agradezco doblemente y te felicito. Bueno, gracias a ustedes, gracias Roger, gracias a todos. El eco Multimedios presentó Historias y opiniones. Un ciclo de entrevistas con la conducción de Rogelio Adrián Rotonda.